Híjole, chicos, si vinieran en 3 meses, uy, lo que verán aquí, puro fuego va a ser. Irina Baeva, la actriz rusa, está que arde como fiera defendiendo ser la nueva aventurera. Y es que tras haberse estrenado esta obra, las críticas le siguen y siguen lloviendo sobre su manera de bailar. Pobre Irinita, ¿tú crees que de verdad no está dando una? Pues los usuarios no son nada amables con ella, comparándola con un tronco. ¿Escucharon? ¡Un tronco! Pero el productor de la obra, Juan Osorio, también salió a defenderla a capa y escudo, dando un mensaje bien contundente. Y todo iba bien hasta que los reporteros sacaron lo que se tenían guardado, que es la polémica de su prometido, el guapo galán de telenovelas Gabriel Soto, siéndole infiel a la rusa. Bueno, sorpresa ya no hay, pues Gabrielito no es como que fuera un santito. Se podría decir que es como un Nodal mayorcito. Quédate hasta el final del video para saber qué onda con estos famosos. En la rueda de prensa de la aventurera vemos a una Irina fuerte y lista para responder a todos sus haters. Pues nos dice que a muchas personas les puede afectar de distintas maneras las fuertes palabras de odio, pero ella siempre elige agarrar esas críticas y que sean su combustible para mejorar. Híjole, chicos, si vinieran en 3 meses, uy, lo que verán aquí, puro fuego va a ser. Luego, el señor Juan Osorio tomó la palabra para decirnos: porque yo no voy a revivirle a Carmen Salinas ni a Edith González, y sé perfectamente que Edith González hizo un gran trabajo. Recordamos el cómo fueron las anteriores aventureras. Pero hoy está Irina. Irina está rompiéndose el alma en el escenario. Para terminar diciendo que prestó atención a lo que dicen y ya cambió el baile de Irina y su vestuario. ¿Crees que ahora sí la veremos espectacular y ardiente? Pero esperen, dirás, ajá, pero yo quiero saber qué pasó con el Gabrielo. Pues cuando los reporteros abrieron la boquita sobre si Soto ya fue a verla. Y todo esto de pronto, estas fotos que... Muchas gracias. Personas se preguntaron por qué nos hacen las fotos de las fotos sobre la campaña de la obra El Precio de la Fama, en donde vemos a Gabriel Soto con Cecilia Galeano, sugieren un romance por ahí, algo que de seguro a Irina le chocaría. ¿Y a quién no? Pues el día del estreno de La Aventurera, Soto solo le mandó flores y una carta a Irina. Ella lucía embobada, pero después... ¡tómala! Rumores de infidelidad. Irina dejó a la prensa en cuanto le preguntaron sobre ese actor y sus aventuras. Solo le queda ser mejor aventurera y aventurarse más allá de esa relación. Te entendemos, Irina. Deja a ese actor que parece ser tu eterno prometido. ¿Ustedes qué dicen? ¿Te daría igual ver esas fotos y continuarías o le dirías thank you next? Suscríbete y activa las campanitas si te gustó el chismecito y síguenos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!